Qué buen mundial para Forlán. Y sin ninguna duda es la imagen del día en Latinoamérica a nivel deporte. Nos vamos a Alemania para verla. Estamos hablando de Cachabacha, el uruguayo recibiendo el trofeo Balón de Oro como mejor jugador del Mundial de Sudáfrica. Primer uruguayo que lo recibe, trofeo que se entrega desde el 82. Lo ganó Romario, Ronaldo en el 98, Romario antes en el 94, Maradona en el 86 y ahora Cachabacha, ¿no? Recibiendo el galardón con una ceremonia encabezada por el directivo germano Franz Beckenbauer, mientras que el español Casillas y Müller también recogieron los suyos como mejor portero y goleador respectivamente, ¿no? Tomás Müller, ahí vemos otro de los galardonados. Un día hermoso, emotivo, me acordé de mi familia, dijo Cachabacha. Pero ¿qué les parece si lo escuchamos? Siempre los premios individuales son lindos, pero sin lugar a duda que obviamente que el premio colectivo, en el caso de Iker, que salió campeón del mundo, uno hubiera preferido ese tipo de premio. Pero bueno, estuvimos ahí cerca, fue una ilusión importante la de todo un país y la nuestra. Y la verdad que felices por lo que se logró en el Mundial y por lo que representó a los niños, que bueno, que le dimos una alegría y a la gente del país. Y bueno, después obviamente que el premio individual es algo espectacular, pero es todo fruto del trabajo que hicimos todos juntos para que yo pudiera ganar este premio, ¿no?